Los bancos de alimentos existen para ayudar a través del rescate de productos perecederos a quienes no perciben un ingreso pero deben llevar alimento a sus familias. Realmente los bancos de alimento, su principal función es rescatar el alimento perecedero en este caso y productos procesados, porque también lo hacemos por otros canales, para poderlo rescatar y entregar a personas en pobreza alimentaria. Las personas que no se alimentan correctamente, pues evidentemente tienen muchas deficiencias, y más los niños de 0 a 5 años. Tienen que alimentarse correctamente. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, México desperdicia más de 10 millones de toneladas de alimento al año. Con ello, se podría evitar el hambre que padecen 7 millones de mexicanos en pobreza extrema de alimentación. Nuestros beneficiarios son aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Es aquella persona que de verdad no sabe lo que va a comer hoy y que en determinado momento puede tener esa seguridad semanal de una entrega de un paquete de alimento que va a contener el 80% del producto perecedero y un 20% de abarrote. ¿Qué tipo de abarrote? Varía muchísimo. Puede ser arroz, frijol, leche, yogurt, jamón, puede ser otro tipo de productos, pero que sabemos que son de vital importancia y sobre todo que sean de un consumo que pueda mejorar su nutrición y su alimentación. Unidos Distribuimos y Transformamos IAP, la verdad es que recupera este alimento y lo hemos hecho 4 personas que tenemos una gran pasión por esta causa, que nos damos cuenta de la problemática que tiene este país y que nos duele. ¿Por qué? Porque el producto de la pobreza alimentaria, que más de 20 millones de mexicanos la sufren, es también consecuencia y responsabilidad nuestra. Tenemos que trabajar en equipo, porque si no lo hacemos, no va a avanzar ni esta fundación ni el país. Esto es un tema de educación y de cultura, el de poderte donar. La donación cuesta mucho trabajo poderla realizar, porque finalmente el producto perecedero es muy delicado. En las letras KL, pasillo 5, local 102, en la Central de Abasto de la Ciudad de México, se encuentra el Banco de Alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP, quienes aportan un granito de arena en pro de la población vulnerable que necesita alimentarse día a día. No podemos desperdiciar un alimento porque sabemos que hay alguien que lo necesita. Pasión, gusto y alegría siempre tenemos y queremos sensibilizar a la gente, pero lo que nos falta mucho es el que la gente que se sume a esta institución, a esta fundación, en verdad dé mucho más allá que alimento. Nuestro eslogan es dar más que alimento. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.